Daniel, hablando del tema futbolístico, también se tiene que tocar paralelamente esa reunión que los hombres de Cofolpro pues tuvieron, ese posible acuerdo de para y actividades en el fútbol colombiano. Ustedes como hombres de experiencia, de liderazgo en Atlético Nacional, ¿qué saben al respecto? ¿Qué opinión tienen? ¿Cómo apoyan ese tipo de procesos? Bueno, nosotros estamos apoyándolo al 100%, porque ellos son los que nos representan a nosotros. Por ahí estamos llegando a algunos acuerdos, no es nada con ningún club. Solamente con la federación y con la Dimayor, estamos acercándonos a que tengan una reunión, que se sienten con nosotros a hablar estos temas, que no es nada siguiente lo que le estamos pidiendo. Tenemos eso, que el plazo máximo creo que es hasta este lunes, si no tienen, si no se reúnen o no quieren reunir con nosotros, pienso que va a haber paro. Y estamos todos tirando para el mismo lado. Todos los futbolistas, no tanto Atlético Nacional, sino de todos los del fútbol colombiano, porque eso, pues en sí, nosotros somos los protagonistas, nosotros somos los que salimos cada 8 días al terreno de juego, cada 3 días, entonces nosotros estamos fuertemente y, como lo digo, la idea es negociar antes de aquí el lunes, si no, se llega al paro, que es lo que nosotros queremos y estamos planeando. Daniel, ayer hablábamos con Andrés Cadavid después del partido entre Medellín y Pasto, en el que hubo 5 lesionados, y él decía eso, criticaba eso, que estaban peleando por eso, por la integridad, porque se estaban lesionando mucho por eso. ¿Siente que por eso le está pasando también eso, que necesitan descanso, que necesitan mejor programación del calendario? Sí, es que ese es uno de los puntos, hay que mejorar el calendario. Se miran otras ligas, se está muy bien diseñado el calendario aquí. Hay partidos muy seguidos, pienso que, bueno, como estaba anteriormente, bueno, este pienso que no ha sido, porque no hay ningún equipo a nivel suramericano de aquí de Colombia, entonces eso por ahí nos da un respiro, pero está muy mal diseñado también eso, ¿no? Pienso que por eso estamos peleando. Una de las cosas es esa, mejorar bien, mejorar esta clase de torneo, hacer las cosas bien. Por ejemplo, Argentina, Brasil tienen sus días y su calendario muy bien planeado, ¿no? Entonces eso es lo que necesitamos, es uno de los puntos, entonces por eso también estamos peleando. Como dice usted, por ahí yo pienso que con tanto partido uno se carga, sí o sí, es obvio que se va a cargar, ¿no? Entonces se aclara toda esa clase de puntos y tratar de llegar a una solución lo más pronto posible. Daniel, tengo entendido que uno de los puntos que ustedes piden es que el campeonato se acabe máximo 10 de diciembre. Creo que este campeonato se acabaría el 8, entre 7 y 8, si se llega a hacer el paro, pues las fechas se van a estirar y eso no estaría de acuerdo con lo que ustedes están pidiendo. ¿Tú crees que el paro es la mejor solución? Bueno, sí, porque ya es hora de que nos escuchen, ¿no? Ya llevamos muchos años en lo mismo, ellos no nos quieren escuchar, no quieren sentar a hablar con nosotros, entonces ya es hora. Si no es ahora, no es, es nunca. Entonces, como le digo, nosotros estamos representados por la Asociación de Futbolistas, entonces nosotros, ellos tienen el 100% del respaldo de nosotros, no tanto, como le digo, como Atlético Nacional, sino desde todo el fútbol colombiano, tanto de la A como de la B, ya hablamos, ya todos estamos tirando para el mismo lado, entonces ya es hora y justo, ¿no? Daniel, ¿y qué clase de torneo es el que quieren? Como jugadores, que les gusta un torneo a 2 torneos en el año, un torneo largo, ¿qué clase de torneo es el que ustedes quieren? Bueno, no, vamos a mirar eso, ya miraremos como si es bueno 2 torneos, 1, eso ya lo hablaremos en su momento. Pienso que la idea es tener esas horas de descanso de un partido a otro, tener la recuperación, que es importante, tener el calendario, por ejemplo, como dice usted, terminar el 10, tener mínimo un mes de vacaciones. Es importante, es que lo tienen en otra liga, lo tienen igual un mes, siempre se respeta eso, no estamos pidiendo, como le digo, nada del otro mundo, es solamente que se sienten a hablar y tratar de solucionar eso lo más pronto posible, todos estos puntos, como le digo, no es nada del otro mundo. Daniel, en la eventual situación del paro, ¿qué actividades llevarían a cabo los jugadores? ¿Qué tipo de manifestaciones? ¿Qué tipo de arengas, por decirlo de alguna manera, se presentaría aparte de los jugadores de fútbol para las solicitudes que hacen ante la Dimayor? No, nosotros igual seguimos entrenando de como venimos haciendo hasta ahora. La idea es no competir. Es no competir porque, igual como le digo, nosotros estamos aquí en la institución, nosotros pertenecemos a la institución, pero nosotros no vamos a dejar de trabajar, nosotros vamos a seguir preparando a ver si llega algún arreglo o no, pero la idea es parar ya el torneo y que se sienten ellos a hablar, porque en realidad ellos no han querido sentarse a hablar con nosotros.
Gracias, Daniel. Gracias, muchachos. Gracias.